Es parte de la formación que ellos tienen en el currículo. Ya lo hemos venido haciendo desde hace 2 años, ¿verdad? Incluso hemos hecho ajustes a las currículas para incorporar algunos temas vinculados a los derechos humanos. Además de eso, el Estado debe cumplir con recomendaciones que le han dado organismos internacionales que dicen que hay que instruir a los cuerpos del orden en materia de derechos humanos y prevención de tortura, incluso sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego.